Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de parrilla de hoy les voy a hablar del lugar en donde, a diferencia de la Tierra Media, los anillos sí son buenos. Y es que vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Así es, mis queridos querubines del deporte. Hoy conoceremos los orígenes de los Juegos Olímpicos, muchos datos históricos de estos Juegos y también revelaremos si es verdad que en Grecia se jugaban las Olimpiadas desnudos. ¿Será verdad? Aquí lo averiguaremos. Ahora bien, antes de comenzar debo aclararles algo. Los Juegos Olímpicos, de la misma forma que el único sándwich de Subway que sí llena, o sea, el grande, vienen en dos partes. Así que les voy a explicar las dos partes de los Juegos Olímpicos. La primera parte es la que va desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta que el cristianismo le puso fin 300 años después de Cristo. ¿Por qué? Ya lo veremos, pero al parecer que lanzaron una garrocha no era de Dios, no tengo idea. Así que vamos con los orígenes de los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron 776 años antes de Cristo en Olimpia, lugar que, si por si no se habían dado cuenta, es el que le da el nombre a estos Juegos. Olimpia era un antiguo santuario al dios Zeus que está ubicado en la región de Élide, en Grecia. Y aunque no se tiene un registro exacto de la fecha en la que se empezaron a jugar los Juegos y la razón por la que comenzaron estos Juegos, los arqueólogos sí encontraron una lista de los competidores de esos primeros Juegos. En estos Juegos Olímpicos solo se realizó una competencia y fue una carrera de pista, que por cierto la ganó un panadero llamado Corebo de Élide. Según un historiador de la antigua Grecia llamado Pausanias, los Juegos Olímpicos comenzaron a celebrarse en representación de la carrera que tuvo Heracles, un dáctilo con sus cuatro hermanas. Ajá, y que es un dáctilo, además de ocurrírseme un buen nombre para una máquina de huellas digitales. Pues los dáctilos son una raza mitológica griega que consiste en una especie de hombre espíritu con poderes mágicos que aparte eran buenísimos en la herrería. Eran como super herreros mágicos, que si me lo preguntan sería un programa increíble para History Channel. Herreros mágicos sobre hielo. Estos hombres habitaban los distintos planos divinos y cuando nació Zeus, Heracles, en celebración, corrió junto a sus cuatro hermanas una carrera hasta Olimpia. Y el ganador de esa competencia se ganaría una corona de olivo dorada. Y es de esta historia en donde supuestamente se decidió que cada cuatro años se celebren los Juegos Olímpicos, un año por cada hermana de Heracles. Eso sí, con eso los griegos sí fueron bien estrictos, porque después del año 776 a.C., los griegos celebraron cada cuatro años estos Juegos por más de 1200 años. Una de las razones por las que se cree que los griegos fueron tan consistentes con la realización de los Juegos Olímpicos es por un término que se creó en esas mismas épocas, llamada la tregua olímpica. Esta tregua consistía en que cada cuatro años, entre los meses de julio y agosto, ninguna de las regiones de Grecia pelearía en la guerra, sino que a cambio irían todos a presenciar, a participar y a ejecutar la competición de los Juegos Olímpicos. Que si usted me pregunta es, ¿quiere ir a recibir un espadazo o a correr una carrera donde si gana le van a celebrar y si pierde nadie va a morir? Usted dice, ¿el espadazo en dónde es? No, yo prefiero la carrera. Al comienzo de los Juegos Olímpicos solo se hacían carreras, atletismo. Luego se empezaron a ver registros de otras competiciones como el salto largo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco. A estas disciplinas las llamaron agones atléticos, que era como decir competencias atléticas. Luego llegaron los agones luctatorios, que básicamente eran deportes de pelea, como el pugilato, que era como un boxeo pero sin guantes, o sea, un mejor boxeo. El pancrario, que era un tipo de artes marciales mixtas y lucha muy similar a lo que ahorita se conoce como lucha grecorromana. Y finalmente aparecieron los agones hípicos, que eran carreras con carretas y caballos. Y por último estaba el pentatlón, que era una combinación de salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y lucha, todos juntos. Que según Aristóteles, en el pentatlón era la disciplina más importante porque era la que tenía a los hombres más bellos. Aristóteles era un pillín. Y ojo, yo respeto mucho a Aristóteles, pero en la actualidad el pentatlón se quedó atrás porque los hombres más bellos están en la natación.
Ahora, una pregunta interesantísima. ¿En aquella época existió algún atleta de mucho renombre estilo Michael Phelps, pero griego antiguo? Déjeme decir que sí. Y aunque no lo crean, se trata nada más y nada menos que Alejandro Magno, que participó cuando era adolescente en carreras de carreta. Y bueno, lo que pasa es que no solo es recordado como un gran competidor de carreras de carreta, de hecho eso quedó un poco atrás, porque Alejandro Magno también tiene en su currículo haber tenido uno de los imperios más grandes de la historia y conquistar la mayor parte de Europa y Asia. Es más, ya sabiendo esto, yo puedo creer que Alejandro Magno los obligó a que pusieran ¡ay! Y además es de los mejores atletas que aquí hubo. Ahora, en esa época, ¿de dónde salían los atletas para los Juegos Olímpicos? Bueno, presten atención. Todos los varones libres de Grecia, cuando cumplían 12 años, se comenzaban a entrenar para tener condiciones físicas. A los 16 años les enseñaban las distintas disciplinas a ver en cuál era mejor. Y a los 20 años escogían a los mejores en cada disciplina para que fueran a participar en los Juegos Olímpicos. A los que no clasificaban para los Juegos Olímpicos, ¿qué hacían? Les daban un arma y los mandaban a la guerra, porque los griegos no iban a perder la plática de ese entrenamiento, no señor. En las Olimpiadas antiguas también habían reglas. Y aunque no eran muchas, se pedía en primer lugar en las carreras no empujar a los adversarios y en los deportes de pelea estaba prohibido matar al rival. Que ahorita usted oye esto en la actualidad y dice, pero qué tontas esas reglas, eso es obvio. Pero en una época como en la Grecia de antes, que tener una espada era como tener un celular, creo que sí había que dejar claro que, epa chicos, no pueden asesinar a los demás, ¿ok? Ahora, la pregunta que todos nos hacemos desde el inicio. ¿Es verdad que todos los atletas competían en todos estos deportes, incluso las luchas desnudos? Pues según esta vasija que refleja los juegos, sí. Y según los historiadores, sí también. Y competían desnudos porque era una especie de tributo a Zeus, una demostración de la fuerza del cuerpo del hombre. También hay una historia que cuenta que en el año 720 a.C., un corredor llamado Orsipo durante una carrera se le cayó su taparrabo. Y que después de eso se descubrió que corría más rápido, yo no sé si será verdad, pero así lo descubrió en la antigua Grecia. Y a partir de ahí se creó el rumor de que si usted estaba desnudo era un mejor atleta. Voy a implantar esa moda los viernes que juego básquet, que llego desnudo, muchachos. Ahora dígame Orsipo de Grecia. Así soy mucho más rápido y aerodinámico. Por eso, en el año 700 a.C. se convirtió en norma que en los deportes como lucha y atletismo tenía que ser desnudo. Que menos mal eso no aplicó para los deportes a caballo, porque montarse a caballo desnudo, uy, pobres bolas. Y ojo, no solo era desnudo, sino que en ese entonces, los atletas, para relucir el cuerpo más y verse más bellos, antes de cada competición, se frotaban en aceite de oliva. Y chicos, yo les juro que estoy narrando hechos de historia, no es que estoy leyendo el guión de una porno, no. Así eran los griegos, les fascinaba estar desnudos, bañados en aceite y puro hombre. La inauguración de los juegos también era muy diferente a las que se hacen ahora. En vez de ser un acto, lo que hacían los atletas era reunirse con los sacerdotes en el templo de Zeus para hacer sacrificios y juramentos. Cuando Roma conquistó Grecia, conservaron la tradición de los Juegos Olímpicos hasta que en el año 380 d.C., el emperador romano Teodosio I adoptó el cristianismo como religión oficial y se acabaron. Con un decreto mandó a abolir todas las tradiciones que no se consideraban cristianas. Y bueno, como las Olimpiadas eran en honor a Zeus, ya eso lo consideraban pagano. Y así no hubo más Olimpiadas hasta que en el año 1821, cuando después de la independencia de Grecia del Imperio Otomano, se propuso volver a hacer los Juegos Olímpicos. Pero con ropa. El primer regreso de esta tradición oficial se hizo en el año 1859 en Atenas y se realizó solo con atletas de Grecia o de otras partes del Imperio Otomano. Pero todo se formalizó en 1890 cuando el barón Pierre de Corbutin fundó el Comité Olímpico Internacional, que se haría cargo 6 años después de realizar las primeras Olimpiadas modernas con países diferentes de todo el mundo. Estos fueron los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. En ese momento se estableció que los Juegos Olímpicos modernos se celebrarían cada 4 años como era antes en la antigüedad y que su sede sería en ciudades distintas de países distintos en cada edición. En esas primeras Olimpiadas participaron 14 países y 241 atletas, todos con ropa. De verdad que se han perdido los valores olímpicos.
Cuatro años más tarde se celebraron los Juegos Olímpicos de París para las Olimpiadas de 1900. Luego en San Luis, Estados Unidos, 1904. Y así casi ininterrumpidamente hasta las últimas, que fueron en Tokio 2021. Y digo casi ininterrumpidamente porque en 1916 se iban a celebrar en Berlín, pero se suspendió por la Primera Guerra Mundial. Y en 1940 se iba a celebrar en Finlandia, pero fueron suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. Igual que en Londres, 1944, fue suspendida por la Segunda Guerra Mundial. Y aquí le tengo que decir yo, Alemania, quédense quietos porque queremos Olimpiadas. Ya, quédense quietos. La tradición de la llama olímpica, aunque no lo crean, es moderna. Ya que en las Olimpiadas antiguas, el fuego olímpico era el que estaba en los templos del dios Zeus y ya, no había otro, no es que lo traían. Y en 1928, en las Olimpiadas de Ámsterdam, los organizadores decidieron poner el primer pebetero en el estadio. La llama fue encendida directamente por un empleado abriendo una llave de gas, y la idea de esta llama en los estadios era avisarle a la gente cuál era la dirección del estadio. Siga el fuego y llegará a los Juegos Olímpicos. Pero no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 cuando apareció la antorcha olímpica. Si es, mi amiguito, sacaron bien las cuentas. Le debemos la idea de la antorcha olímpica a los nazis. Les fascinaba las ideas con fuego. La idea de la antorcha nació del equipo de propaganda de Hitler, que propuso juntar a las Olimpiadas modernas con las Olimpiadas antiguas, llevando un largo recorrido desde Olimpia hasta Berlín. Esta tradición se conserva hasta el día de hoy. Consiste en una ceremonia en las ruinas de Olimpia, en donde se enciende la llama, de ahí la llevan hasta Atenas y de ahí luego se lleva hasta la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos. Las ciudades que participan como sedes se eligen con 7 años de anticipación, y las ciudades se postulan y se somete a la votación del Comité Olímpico Internacional. En cada votación se va eliminando hasta el último que quede, ese es la sede. Igual no se postulan demasiadas sedes porque si hay algo que es caro de producir son unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, los de Londres 2012 costaron 14.800 millones de dólares, siendo hasta ahora los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Igual los baratos no es que son baratísimos. Por ejemplo, los Juegos de Beijing 2008 costaron 6.000 millones de dólares, y probablemente porque no le pagaron a nadie de los que trabajaba ahí en China. Ahora vamos con algunos datos olímpicos para que no los agarren desprevenido en la parrilla, ¿ok? Aunque Olimpiadas y Juegos Olímpicos suelen usarse como sinónimos, cosa que no está mal vista, Olimpiadas y Juegos Olímpicos no significan lo mismo precisamente. Los Juegos Olímpicos es la celebración de las competiciones que se hacen cada 4 años. Es decir, un ejemplo, Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Juegos Olímpicos. Mientras que las Olimpiadas se refieren al periodo de 4 años que pasa entre cada Juego Olímpico, los atletas se van preparando, clasificando, hasta llegar al final. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas son el periodo antes y los Juegos Olímpicos son el final. Las mujeres participaron por primera vez en unos Juegos Olímpicos en los segundos Juegos de la Edad Moderna en París en 1900. Como siempre, los franceses llevando la batuta. Mujeres en los Juegos Olímpicos y el ménage à trois. Para esas Olimpiadas solo participaron en tenis. En las siguientes Olimpiadas agregaron tiro con arco y así sucesivamente se fueron agregando muchas disciplinas. En la Edad Antigua nunca hubo participación de mujeres, cosa que no nos sorprende porque al final los hombres de la antigüedad no eran muy fan de las mujeres y sí eran muy fan de otros hombres desnudos y aceitados. En la actualidad, el país que más ha ganado medallas en unos Juegos Olímpicos es Estados Unidos, con un total de 2.633 medallas. El que les sigue, que ya no es un país, o por lo menos yo creo que no, es la Unión Soviética con 1010, que sigue manteniendo el segundo lugar, así no exista, porque el tercer lugar es de Reino Unido con 919 medallas olímpicas en total. Los atletas con más medallas olímpicas en la historia, tenemos al primer lugar el nadador estadounidense Michael Phelps con 28 medallas olímpicas, luego viene la gimnasta ucraniana Larisa Latinin con 18 medallas y en tercer lugar el finlandés Paavo Nurmi con 12 medallas en atletismo. Usain Bolt, nuestro jamaiquino amigo muy alegre, aunque es el hombre más rápido del mundo y probablemente de la historia, está en el lugar número 14 con 8 medallas. Un datico ahí para espolvorearle el final. Las medallas de las Olimpiadas de Tokio son las únicas que tienen la fecha incorrecta. Eso se debe a que los Juegos de Tokio se iban a jugar en el 2022 y bueno, alguien decidió comerse una sopa de murciélago.
Así que en el futuro, cuando vean imágenes de esas Olimpiadas, no se olviden recordarle a sus nietos: ese año esas medallas tenían otra fecha y nadie juega más que Messi. Así que ya saben, mis amigos, si están en una fiesta y un amigo griego saca un aceite de oliva y ustedes no ven una ensalada por ningún lado, quítense la ropa y prepárense porque van a luchar.